superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Señorial y magnífica capital de Inglaterra. Londres, la segunda ciudad más populosa del mundo y la primera quizá en tradición y belleza, con sus anchurosas avenidas donde las señoriales construcciones soportan estoicas el paso mecánico del modernismo sin inmutarse. Donde los monumentos a los grandes héroes y reyes que levantaron el gran imperio inglés vigilan desde sus pétreos tronos a sus fieles súbditos, fieles guardianes de sus tradiciones. Londres, ciudad de historia que se perpetúa en sus castillos medievales, en sus añosos puentes que han visto desfilar los años arrastrados en el viejo Támesis. Londres, ciudad de bruma, en la que vigila con ojo mecánico la torre del Big Ben. Londres, ciudad de contraste, donde en sus calles enlosadas ruge el potente auto de carreras, mientras que en el Támesis se arrastra perezosa la barcaza carbonera, donde el turista detiene su paso titubeante y prepara el lente de su cámara para imprimir la estampa del cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Londres, donde los modernos automóviles detienen su marcha para ceder el paso al desfile de su majestad, abierto en la vanguardia por la caballería de vistosos uniformes que escoltan la asombrosa carroza de los reyes en su viaje hacia el edificio del Parlamento. Londres, ciudad eterna y magnífica. Aquella mañana, el sol de mayo bañaba cálidamente el señorial edificio. El Hotel Piccadilly, situado a escasos metros de la Plaza Piccadilly, lugar famoso por sus teatros y cines, donde los motores de autos llenan de extraño concierto bajo el ritmo que marcan los policías de tránsito. Dos singulares turistas abandonan el amplio hall del Hotel Piccadilly, avanzando hacia la acera. A su paso, un mozo uniformado se inclina en saludo atento mientras abre las puertas para dar paso a los distinguidos huéspedes. Uno era un muchacho de rostro vivaz y alegre, vistiendo su bien cortado traje de alpaca gris. El otro, un extraño y singular caballero, vestido a la usanza hindú,
alto y de complexión atlética. Bajo su entallada casaca y pantalón de seda blanco, se adivinaba un cuerpo vigoroso y recio. Al accionar los brazos, los poderosos bíceps amenazaban con romper la fina seda y su amplio tórax se expandía al ritmo de su respiración. De la casaca surgía vigoroso un cuello musculado que sostenía su cabeza como estampa de un gladiador romano. Su rostro cobrizo, de finas facciones, cobraba más lucidez con los ojos de un azul intenso que semejaban dos límpidas aguas marinas. Aquel rostro de asombrosa belleza varonil era coronado con un blanco turbante de seda, donde al frente brillaba una gran esmeralda que lanzaba destellos al reflejo del sol. Aquel singular caballero completaba su indumentaria hindú con un cinturón de villa de oro, donde colgaba una daga curva con empuñadura de pedrería. Aquellos dos singulares turistas eran Calimán y su pequeño amigo Solín. Las 9:30 de la mañana. Tenemos el tiempo suficiente para llegar a nuestra cita. ¿Cita? Mi señor y amigo Calimán, yo sé que no debo hacer preguntas inútiles, pero creo que debo saber cómo es que has concertado una cita en nuestro primer día en Londres. Mi querido y pequeño amigo Solín, en la vida siempre tenemos una cita pendiente. Cada segundo que transcurre de nuestra existencia se convierte en una cita con nuestro destino. Además, no creo que prefieras quedarte más tiempo en el hotel en esta hermosa mañana de primavera. Ah, por supuesto que no, pero habías dicho que durante nuestra visita a Londres nos dedicaríamos a visitar todos sus monumentos, museos, castillos, en fin, que debemos hacer lo que todo turista, lanzarse a la ciudad ávido de verlo todo. Vaya, vaya, me alegro el que pienses en enriquecer tu cultura a través de los ojos, amigo. Pero el cumplir nuestra cita de ninguna manera cambia nuestros planes. Oh, señor, yo conozco tus citas. No sé de qué artes te vales para convertir todas tus citas en el principio de una aventura. Va. Tal vez tenga razón. Las citas siempre son preámbulo a las aventuras más insospechadas. Pero eso, no puedo rechazar jamás una cita. ¿Y con quién es la cita, señor? Oh, un viejo amigo. Un estimado amigo mío al cual hace años no veo. Y su nombre es Sir Frederick. ¿Sir Frederick? ¿Un noble inglés? Sí, descendiente de una de las familias más respetadas en Inglaterra. Nos espera la fiesta en el Club de Roller, uno de los sitios más exclusivos en el que solo se admiten socios de alta aristocracia. Ah, pienso que esta cita va a ser lo más aburrida del mundo. ¿A quién confianza, Calimán? Sí. Los ingleses tienen fama de ser aburridos. Y más aún cuando se reúnen en esos clubs exclusivos de su aristocracia. Y más aún cuando la cita es a las 10 de la mañana. Creo que será un día perdido. Solín. Pequeño Solín. Hablas como un reaccionario que odia a la nobleza. Pero escucha, vamos a cumplir una cita con la leyenda y el misterio. Una cita con el destino. No comprendo. Ya lo comprenderás cuando estemos frente a Sir Frederick. Te quedarás asombrado de mi viejo amigo. ¿Vamos? El pequeño Solín se acomodó en el asiento mientras Calimán hacía funcionar la marcha de su Rolls Royce. Solín iba a comentar algo, pero prefirió quedarse mudo al ver a Calimán imprimir velocidad al moderno auto Sport. Cruzaron vertiginosamente Piccadilly Center, enfilando por la famosa calle Farrington.
No había duda que Calimán ya conocía ampliamente aquella ciudad de tránsito vertiginoso. Cruzaron vertiginosamente también frente al edificio del ministerio y Solín alcanzó a ver a los guardias vigilar la anchurosa entrada. Después, llegaron hasta la famosa Plaza de Trafalgar. ¿Y usted está en la famosa Plaza de Trafalgar? Sí, muchachos, sí. Donde se perpetúa la memoria de uno de los más grandes héroes de Inglaterra. El almirante Nelles, el hombre que escribió una de las páginas más gloriosas de la historia de la Fuerza Naval de Inglaterra. Este es su monumento. Una columna muy alta al final de la cual está la estatua del almirante Nelson. La plaza está adornada con dos grandes fuentes. Y hay miles de palomas. Así es, sí. Las palomas, de blanco plumaje, cubren materialmente este lugar. Y los londinenses, fieles conservadores de sus costumbres, suelen venir todas las mañanas a alimentar las palomas. Sobre todo en esta época, en la que el sol brilla cálidamente. ¿Hacia dónde vamos exactamente, señor? Y bueno, nuestra cita es al otro lado de la ciudad. Así es que tendrás oportunidad de ir admirando sus bellezas que surgen a cada paso. El veloz auto Sport, de marca aristocrática, guiado por las manos diestras de Calimán, avanzaba vertiginoso, serpenteando entre autobuses de dos pisos y señoriales automóviles, donde tal vez viajaba un ministro. Así, cruzaron sobre uno de sus múltiples y famosos puentes. ¿Este es el puente de Waterloo? Oh, sí. Los ingleses erigieron este puente como monumento a otro de sus grandes triunfos, la batalla de Waterloo. Y cuando fuera derrotado Napoleón por el almirante Wellington. Mira, ese es el edificio del Parlamento donde tantas veces se ha decidido el destino del mundo. El pequeño Solín, con los ojos redondos, asombrados, miró la señorial torre del viejo reloj londinense. Oh, ¿y ese es el famoso Big Ben de Londres? Ajá. Y marca que faltan 15 minutos para llegar a nuestra ciudad. El tiempo justo para llegar. Recuerda que si de algo pueden hacer tal a los ingleses es precisamente su puntualidad. Calimán hundió el acelerador casi al máximo y el auto Sport se lanzó como catapulta por las tranquilas calles de aquel barrio aristocrático, ya casi en las afueras de la ciudad. Luego... Bien, faltan 3 minutos para las 10. Bien, sígueme, Solín. Avanzaron por la limpia acera y el pequeño Solín se quedó admirado al ver un vetusto edificio que se antojaba más un museo que un club. Edificio, ¿eh? Más bien parece un castillo, señor. Pues es el club Ruler. ¿El qué? Vamos, deprisa, Solín. El club Ruler. En un edificio así, solo puede haber momias. Ah, pero eso sí, momias de sangre azul. Calimán avanzó con paso firme seguido del muchacho. Ascendieron por la blanca escalinata de mármol y un mozo de librea abrió las puertas de cristal y con gesto de fría cordialidad dijo... Buenos días, señor. ¿A quién debo anunciar? Calimán es mi nombre. Tengo cita con Sir Frederick. Oh, sí, sí. Sir Frederick me espera, señor. Me sentiré muy honrado al llevarle su presencia. Pero... ¿Pero? El muchacho no puede pasar. ¿Sí?
rostro vivaz del pequeño Solín se descompuso en una mueca de enojo al escuchar aquellas palabras cortantes del mozo y al sentir aquella mirada de desprecio, como si viera a un insecto. Pero dice usted que mi pequeño no puede pasar. Oh, créame que lo siento. Lo siento muchísimo, caballero, pero el Club Rollins es exclusivamente para socios y amigos personales. Pero, escuche bien, está absolutamente prohibido el paso a niños. Solín apretó los dientes con rabia. Con gusto habría dado un amable puntapié a aquel mozo de modales distinguidos que lo miraba con desprecio y repulsión. Pero el muchacho recordó que él era un caballero y tuvo que conformarse con decir entre dientes: ¡Ay, esta es la primera momia del museo! Calimán sonrió sereno. Dentro de la sala, algunos respetables ancianos dirigieron su aristocrática mirada hacia ellos con gesto de desaprobación al mirar ahí a un insignificante muchacho. Créeme que lo siento. Lo siento muchísimo, señor, pero ninguno de los caballeros del club vería con buenos ojos que un muchachillo entrara a perturbar la tranquilidad con su insignificante presencia. ¡Oye, Jeremy! ¡No sea usted fuerte! ¡Deje entrar, muchacho! Perdone, ¿quién me habla? Lord Charles, parece que le ordena dejarnos entrar. El mozo miraba intrigado hacia un anciano que permanecía de espaldas a ellos, al parecer atento leyendo un periódico. Oh, perdón, Lord Charles, pero usted ordena que el muchacho pase. Pues, por supuesto, Jeremy. Yo pienso, creo que mi hijo deje pasar al muchacho de una vez. Oh, sí, sí, mi lord. Tiene usted la amabilidad de pasar, sí. Gracias. Vamos, Salim. Oye, Calimán, ¿pero de veras ese respetable anciano ordenó que me dejaran pasar? Por supuesto que no, Solín. Fui yo. ¿O acaso te olvidas de que soy un ventrílocuo? Ya me doy cuenta. Fuiste tú, como ventrílocuo, hiciste creer que era el anciano quien ordenaba dejarme pasar. Oh, por supuesto. ¿Qué diablos, este James es un torpe? Después de aquel truco que había servido para dar paso al pequeño Solín, los respetables caballeros que se encontraban ahí frunciendo las cejas al ver cruzar airoso a un muchacho. El viejo Lord Chams llamó al mozo. ¡James! ¡James! ¡Ordene, mi lord! Mis ojos me engañan, no he entrado al club de un niño. Sí, mi lord, es un niño. ¿Y acaso no sabes que está prohibido el paso a niños? Sí, mi lord, pero usted me ordenó dejarlo pasar. ¿Que yo? ¿Yo? Mi lord, dijo, James, deje pasar al muchacho. ¡Oh, ya, jamás dije tal cosa! Pero, mi lord, usted habló. James, ¿sabes una cosa? No, mi lord. ¿Eres un estúpido? Sí, sí, mi lord. Después de aquel incidente, Calimán, seguido de cerca del pequeño Solín, se aproximaba hasta un ángulo de aquel lujoso salón, donde sus pasos se amortiguaban en las mullidas alfombras. Junto a un gran ventanal, en un cómodo sillón de terciopelo rojo, un anciano permanecía inmóvil. Sus pálidas manos sostenían un libro en el que la atención de aquel hombre estaba concentrada. Era un hombre de aspecto bondadoso y distinguido. Sus lacios cabellos blancos se mantenían escrupulosamente peinados y en aquel rostro bordado de arrugas se adivinaba la concentración de la lectura o, tal vez, de la meditación. Oh, Sir Frederick. La voz de Calimán hizo que el anciano reaccionara levemente. Sus manos cerraron totalmente el libro y sus ojos, casi escondidos entre las profundas ojeras, giraron hasta descubrir la atlética figura de Calimán cerca de él. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es usted? No me recuerda, Sir Frederick. Los ojos del anciano se entrecerraron, como lentes de cámara queriendo afocar el objetivo. Luego, su rostro lleno de arrugas
se iluminó con una sonrisa de agradable sorpresa. ¡Calimán! ¡Mi viejo amigo! ¡Mi querido amigo! Pero... ¿en verdad es usted? Por supuesto, Sir Frederick. Los azules ojos de Calimán miraron brevemente el elegante reloj de pared que dejaba escapar las campanadas. Y su recia y musculosa mano oprimió con fuerza la del anciano que sonreía ante la presencia de un viejo amigo. Puntual a nuestra cita. Todo sí, por supuesto. Lo esperaba con verdadera ansiedad. Por medio de los periódicos me enteré de su llegada a esta ciudad y no pasó mucho tiempo sin que supiera en qué hotel estaba hospedado y sin pensarlo más. Decidí comunicarle mi saludo y permitirme concertar esta cita. Bienvenido a Londres, amigo Calimán. Demos gracias al Todopoderoso que nos permite estrechar nuestras manos como símbolo de la amistad. ¡Oh! Pero veo que viene usted acompañado. Permítame presentarle a mi compañero inseparable, mi amigo y estimado Sully. Es un honor conocerlo, Sir Frederick. ¡Oh, y yo a usted, caballerito! Ah, que sí merece la amistad y confianza de Calimán, pues me siento complacido de estrechar su mano. Gracias. Pero tomen asiento y dispóngase a escuchar la más extraña de las historias que jamás hayan escuchado. Sol de la mañana entraba cálidamente por el ventanal. Sir Frederick, arrellanado en el amplio sillón de terciopelo rojo, miraba sonriente a los singulares invitados que permanecían frente a él. Solín miraba discretamente hacia la calle, pensando que la charla sería larga y se perderían de disfrutar de aquella soleada mañana para recorrer la ciudad. Pero el muchacho no se atrevía a pronunciar palabra de reproche. Calimán deslizó su recia y varonil mano en la bolsa de su blanca casaca de seda y extrajo la cigarrera de oro que contenía los finos y aromáticos cigarrillos turcos. Los ojos del anciano se iluminaron con tintes de añoranza. ¿Cigarrillos turcos? ¿Aún son de su predilección? Oh, sí. No los cambiaría por ningún otro. Permítame. Calimán hizo funcionar su encendedor y la débil flama encendió el oscuro tabaco que penetró en la boca del anciano como bálsamo reconfortante. Magnífico tabaco, en verdad. Al aspirar el cálido aroma, recuerdo los años idos. Vienen a mi memoria las tierras del Medio Oriente. Bagdad, Tel Aviv, Nueva Delhi, todo el embrujo de esas tierras misteriosas. Sí. Es asombroso como un cigarrillo puede traernos a la mente tantos recuerdos. Imagino que aún estamos en aquel palacio de la India, con el Rajá Easim el Talal, en sus amplios jardines que emanan mil perfumes exóticos, saboreando sendas copas de kirsch y disfrutando de estos cigarrillos que usted nos ofrecía. Y planeando nuestra cacería del día siguiente. Oh, sí, la cacería del tigre real de Bengala en la India. Recuerdo que fue una expedición maravillosa. Montados en elefantes nos internamos en busca de la presa. Y fue usted, amigo Calimán, quien cobró la primera pieza, un gigantesco tigre de Bengala que cayó fulminado con una bala en medio de los ojos. Ah, de entonces ahora los tiempos han cambiado. Cambiado mucho. Calimán, ¿sabe usted que estoy en peligro de morir? ¿Qué secreto esconde Sir Frederick? ¿Es el inicio de la más peligrosa y apasionante de todas las aventuras de Calimán? ¿Qué secreto surgirá de boca del anciano? Londres será escenario de otra aventura de Calimán, el hombre increíble. ¡Calimán!
próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.